Buenos días, don Manuel. Buenos días. Su periódico. Sí, Margarita, siga. Esa corbata no combina. Gracias. Pues es que era Elena la que siempre escogía estas cosas. Tal vez ya es hora de que aprenda a hacerlo solito, ¿no cree? Creo que esas cosas no se aprenden. O tal vez no quiero. ¿Los niños ya están listos? A mí las viejas de Barranquilla me parecen deli. Y es un deli. No, no, ahora, igual no tenemos tiempo, vamos. No, 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 no. No, no podemos entrar. No podemos entrar, no, mi papá. ¿Por qué no traíste acá? Mi papá no se puede dar cuenta, perdón. Discúlpenme, no podemos entrar. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Qué hacemos? Se bajan, lo siento, Kat. Javi, yo no tengo un peso. Tienes huevo. No, esos tampoco. ¿Y estos dorados? No, pues dorados. No tengo nada que ponerme. ¿Se puede? Buenos días. Hola, pa. Feliz cumpleaños. Gracias. Ay, ¿para mí? ¿Qué será? Felicidades. 300 invitados, pa. Y confirmaron todos. ¡300! Sí, pero yo ni siquiera sé todavía qué zapatos poner. Me estaba pensando en estos rojitos. ¿Te gustan? También tengo otras opciones. Lo que pasa es que estos ya me los he puesto mucho y no sé... ¿Pa? Sácame a mí de la comida con los españoles y que vaya Omar. Y levanten un acta en una servilleta porque el señor no se va a acordar de nada de lo que hable. No, Dios mío. Ok, sí, ya voy para allá. Buenos días. Hey, Dad. ¿Vienes conmigo a la oficina? Me fui. No, fresco. Yo termino de leer esto y arranco. Ok, hoy vas a Pasto, ¿no es cierto? ¿Pasto? Vas a Pasto, te encuentras con el secretario de planeación, le entregas la carpeta de la restauración de las Lajas, sonríes, nomás, te devuelves, nada más. Buen viaje. Chao. Suerte en la previa de sábado, que sea. Príncipe. Oye, Javi, eres un fraude. Yo sé. ¿Y tú? Marxista de tablet y chofer del putas. Alex. Baby. ¿Ahora? Espectacular. Te queda divino el vestido. Alex, el vestido es el mismo. Lo que me cambié fueron los zapatos, baby. No, no, no. Me están mareando. Ya tenés. Sí, ¿y ese ruido qué es? ¿Lucho? Bárbara. Hola. ¿Y vos? Hola. Buenas. ¿Usted qué está haciendo acá? Ah, es que su papá nos contrató para preparar la comida para su cumpleaños. De paso, feliz cumpleaños. Hacía rato no lo veía, ¿no? Como 7 años. Ajá, sí, sí. ¿Y por eso se le olvidó que los empleados entran por la puerta de servicio? Ay, qué pena, niña Bárbara. Ay, qué pena. Pero mamá es un pena. Luis Eduardo. Perdón. Ajá. Entonces, ¿sí o no? Me estás confundiendo, ya te dije. No, confundiendo, o sea, fea, está fea. Muy estérica, fea, ¿no? Pues ya, no digas fea. Nada. ¿Qué? Bienvenido a la casa de los ricos. Uy, papi, pero está muy buena. No, no está buena. Thank you.
También llamó el doctor Olmos, el abogado del banco. Es por el tema de la deuda. Eso déjemelo a mi Lidia, yo me encargo. Sí, señor. Y por último, volvió a llamar el señor Jorge Calderón, que quiere hacer una nueva oferta por la Casa de las Nieves. Pues volvemos a decirle al señor Jorge Calderón que la Casa de las Nieves no está en venta. No hemos entendido nada. Vende esa casa, Manuel. El barrio no es lo que era. Esa casa ya no debe valer un peso. No, es la casa de mis papás. Pared con pared con la tuya, además. No, no. No todo en la vida es rendimiento, ingeniero. Eso es todo. Yo les pido un permisito. Ok. ¿Pero qué es esta vaina? ¿Qué pasó? Una relación de gastos de mis hijos. 12.200.000 pesos en un fin de semana. Boutique y Zapatería Márquez. 7.350.000 pesos. Zapatos. Solo de Bárbara. ¿Cuánto vale un zapato de Bárbara? Calza 29. Aplicaciones para celular. 1.400.000 pesos. ¿Cuánto vale una aplicación? Son gratis. La regalan. Vale un dólar. ¿Tú sabías eso? ¿Por qué no me comentas? Tú me dijiste que dejara de estar encima de ellos, que se encontraban muy golpeados por la muerte de su mamá. ¿Condones? ¿Se saben proteger? 700.000 pesos. De condones. Como que en serio, el color amarillo que uno ve podría no ser el mismo color amarillo que los demás ven. ¿Y cuál es la cualidad como que tiene que tener un revolucionario, parce? Perspectiva, güey. Perspectiva y también, o sea, y también ser valiente. Usted sabe que está hablando, ¿no? Es eso, o sea, si la gente se arregla el pelo todos los días, ¿no? ¿Por qué no arreglarse un poquito el corazón? Siempre tú y yo, ¿ah? Hobbies Angels, Cartagena, here we go. ¿Cómo así nos vamos a Cartagena? Oh, tan divino, príncipe. No, nosotros nos vamos a Cartagena y usted se va para Pasto. Eso. Pero usted tiene que encontrarse con el secretario de no sé qué joda y le entrega eso, le dice que es de parte mía, usted sabrá. ¿Sí? ¿Usted? Uf. ¿Usted? Uf. Bueno, papi, dejamos motores. Choco. ¿De dónde sales ahora? Aquí estaba. ¿Cómo estás? Qué sorpresa. ¿Tú te acuerdas de Alejo Riaño? Claro. ¿Qué más? Qué pena la colada, pero está rico todo. Sí, señor. Sí, nos conocemos. Sí, estuvimos, que estábamos en el matrimonio de Titis. No, es actor. Es actor. Yo sé que es actor. Claro. Y tengo la casa llena de gente. En un segundito y chequeo la cosa. Vale. Bueno, vale. Bueno. Gracias. Uy, ¿ese? ¿Quién? ¿Alejo? Sí, es pobre, un actor. ¿Y qué hace aquí? Pues es que él es amigo de ella. Es amiga de mi papá y es como una productora de televisión, una cosa así. Está cayendo a mi papá. El actor. ¡Oh, oh! ¡La amiga! ¡Marty, te emborrachaste! No, ya te dije la alfombra. Ajá. ¿El argentino? ¿Por qué? Porque papá tiene oficina en Buenos Aires, papá. ¿Recordá? Amiga, no importa. Gracias. ¿Te acuerdas cuando jugábamos a esto? ¿Todavía le tiene miedo a la oscuridad? Pero a mí a la que le tenía miedo. No, usted no. ¿Ah, no? No. Yo creo que sí. Pues no. ¿Pero sabe una cosa? ¿Qué? Estoy trabajando, ¿sí? Permiso. ¿Pero por qué están aburridos, Lucho? ¿Lucho? ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
Ahí trabajando. Bien. Y su mamá me contó que está por ahí cocinando ya en un hotel, en un restaurante o algo así, con gorra de chef y todo eso. Qué bueno, hombre, qué bueno. Estamos ahí trabajando, pero... Adelante, sí, señor, está ocupado. Con permiso, muchas gracias. Adelante. Bueno, ay, Lucho, bueno, mire, Lucho, toca hacerles todo, ¿no? Ahí le dejo. Papi. Hola. Está muy bonito. Eso. Gracias. Mi novio y yo queremos decirte algo. ¿Y qué? Mi novio, pa. ¿De dónde sale novio hasta ahora? Pero tenemos novio nuevo. Ajá. Pa. Mi amor. Cero. ¿Qué, te tomas algo o qué? Entonces me lo propuso y nos vamos a casar. Sí. Ay. Ah. Pa. Pa, ¿estás bien? Pa. Pa. ¿Cómo dijiste que te llamas? Ay, pa. Alejandro, señor. Alejandro Balmaceda Severiano de la Serna, Calatrava. Es varón. Bueno, varón no. Mi familia, mi abuelo es el varón de monasterio y él chilló. Nada, era del título. Y nada, después mis viejos emigraron a Argentina y bueno, yo nací ahí. Soy porteño de Buenos Aires. ¿Conoces? Sí. Mira, ¿y a qué te dedicas? Bueno, ahora una cosa de inversiones de riesgo moderado en áreas de intervención inmediata. Es. Ya, sí. No haces nada. Ay, perdón. Pa, ¿qué te pasa? No, nada, que quiero saber de qué van a vivir, Nicolás. Pues ya casi se libera el fideicomiso de mi mamá y con eso tenemos ya muchos proyectos. Sí, ¿y en qué vas a invertir esa plata? ¿Te digo? Ok. Vamos a montar una parrilla argentina. No. Sí. Ajá. Si no me dicen, no. Sí, pero es diferente. Es tipo lunch. Baby lounge. Queremos que sea como sin mesas, como sofás, solo sofás. Ok. Ajá. Sofá grande, ¿no? Tipo cama, sí, tipo Ibiza, algo acá, ¿viste? Sí. Bueno, mira, ¿y uno cómo parte la carne ahí? ¿Lo qué? Digo, si uno está acostado en una cama, sí, tipo Ibiza y eso, ¿cómo se corta la carne para uno comérselo? No. Ay, no, no hemos pensado en eso todavía, pa, pues cuando volvamos, ¿no? Sí. ¿Cuando lleguen de dónde? Pues de la luna de miel, pa. Es que queremos tomarnos un descanso y Alex me invitó a conocer el pueblo donde nacieron sus papás. Y luego nos vamos para Corea. A Tailandia, gorda. No me digas gorda, ¿cómo así que Tailandia no era Corea? Bueno, un lugar donde toda la gente es como igualita. Barbie, tú sabes que para que se libere ese fideicomiso tienes que contar con mi firma, ¿no? Sí, yo ahí nada. Ajá, ¿y? Y que desde que llegamos a este sitio y nos sentamos, yo estoy tratando de encontrarle algún tipo de sentido a esta conversación, pero por Dios que me rindo. ¿Por qué? Porque me estás diciendo que te vas a casar con un señor que tiene 48 años. Ay, 39, obvio, no tiene 39. Por ahí pasamos hace rato, bueno, ¿cierto? Y ni siquiera sabe decir en qué trabaja. Ay, Pati, ¿desde cuándo te importa tanto lo que yo hago o deje de hacer con mi vida? ¿Cómo que desde cuándo? Toda la vida. Ajá. Ah. ¿Cómo no? Bárbara, me ha importado toda la vida. ¿Qué quieres? Pues quiero que confíes en mí, que dejes de tratarme como una niña. Tranqui, gorda. Que no me digas gorda. Mi amor, tú sabes que yo confío en ti, ¿no es cierto? Sí. Te prohíbo que te cases. Ah, ¿me lo prohíbes? Ok. ¡Nos vamos a casar! Javi no se fue a Pasto. ¿Cómo que no se fue a Pasto? ¿Y a dónde se fue? A Cartagena, a un concierto de reggaetón. Pero claro, se llevó a todos sus amigos en el avión de la compañía y mandó a Mariano en bus a Pasto. Sí, Lidia, ¿qué pasa? Doctor, lo llama el rector Suárez del colegio de su hijo. Juan Fernando, qué gusto, qué milagro, hombre. ¿Qué es de la vida? Hola, Manuel, qué gusto. De verdad no quería molestarte, hombre, pero es que nos pasó algo con Carlos en el colegio. ¿Qué pasó? Dilo. Hasta la victoria. Siempre. Pues, hombre, entiendo lo de la biblioteca, me parece que no corresponde, etcétera, pero
entender que todos fuimos así, tú y yo fuimos así. Y yo hablo con él esta noche, ¿está bien? Ay, Manuel, el asunto es que la alumna es la hija de uno de los accionistas del colegio, hombre, y pues me están pidiendo que expulse a tu hijo. ¿Qué hacemos? Ay, papi, ¿desde cuándo te importa tanto lo que yo hago de hacer con mi vida? ¿Aló, Manuel? ¿Y yo qué puedo hacer si uno, el cuerpo uno lo llama? ¿Aló? Te juro que yo no rayé el avión. ¿Se murió? Creo que sí. Uno nunca piensa que esto le pueda pasar a uno. Es que se murió completamente. Pero no puede ser que en esta clínica no haya señal. ¡Tiene un huevo! ¿Y no será que por ahí un papelito con la clave del Wi-Fi? Chicos, ¿pueden dejar sus teléfonos un ratico? Su papá tuvo un infarto. Preinfarto, dijo el doctor Omar. Infarto es otra cosa. ¿Qué otra cosa? Es lo que viene después. Voy por la enfermera. ¿Para qué? Necesito WhatsApp. ¿Y no será que ese aparato nos está quitando toda la señal del celular? Sí, claro, pero le bajamos un poquito. ¿Y quién se encargó de lo de Pasto al fin, tú? Ya te lo dije. Ok. Me encargué yo. No te preocupes más. Escuchaste a los médicos, ¿verdad? Prohibido trabajar. Manuel, a descansar. Vale. Ok. Voy por un enfermero para sacarte de este lugar. Ok, gracias. Gracias. Patricia. Hola, Manuel. Sí, yo. Ay, no, qué cansancio, que la gente escoja lo que quiera. Ya suficiente hago con invitarlos al matrimonio. Ay, que sí, Bart, es verdad. Como todo el tiempo. ¡Mesero! Disculpe, señorita, ¿hay algún problema con la comida? ¿Hay algún problema? Yo a usted le pedí una ensalada, esto tiene tocineta. Yo a usted no le pedí una bandeja paisa, ¿o sí? Con permiso, ya se lo retiro. ¿Desea que le traiga algo más? La cuenta. Disculpe, ¿quiere que incluya el servicio? No. ¿Vestida de baño? Y si no, ¿qué así de baño? Bueno, entonces, mira, la fiesta consiste en un estudiante. Uy, estuvimos en una fiesta con Javier Estudiante. Lo tuiteó Lady Gaga. O sea, ¿ustedes pueden creer eso? No, porque es que estamos ocupados, estamos embolatadísimos, pero, oigan, espérense un momento, ustedes no saben. ¡Esta mierda! Disculpe, señorita. Dice fondos insuficientes. No. ¿Qué? Que dice fondos insuficientes. No, ya, lo escuché. Ya, lo escuché. Javi. ¿Me están asustando? ¡Ay, hijo de... no! Oye, ¿dónde está mi papá? No sé, yo lo estoy buscando, no tenemos televisión, no hay internet, me cortaron el celular, creo que me partí el dedito chiquito. No, el celular, las tarjetas, todo, estoy sin un peso. Pero es que yo no sé si de verdad me lo cortaron, porque pero yo ya, sabía que ya tenía... ¿Ya lo reiniciaste? No. ¿Qué está pasando? Mis tarjetas no funcionan. ¿También te cortaron las tarjetas? Sí, pues es que llamé a Lidia a la oficina, pero me dijeron que estaban confiscando todo, que es confiscando. ¿Cómo así, a ti? ¿No te cortaron el celular? Pues es que Nati me prestó el de ella. ¿Qué celular tiene Nati? No sé, uno como doradito. ¿Ey? ¿Un iOS? No. ¿Ey? ¿Android? No, uno como chinito, yo no sé. No, que no era. ¡Ey! ¿Qué? ¡Es la guerrilla! ¡Ay, no se están llevando mi casa!
pero nosotros sí. ¿Y usted qué va a hacer con eso? Nos tenemos que defender. ¿Les vas a descorchar? ¡Te callas, huevo! No, no, no. Ellos no pueden entrar acá porque esto es propiedad privada, ¿cierto, Marta? No, claro. No les importó. Javi, espérame. ¿Y mi papá dónde está? ¡No sé! ¡No levanten la voz más! ¡Por favor, Nicolás! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido y en silencio! ¡Rápido y en silencio! No, pero tú me puedes explicar por qué nos están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela. Mi corazón, porque descubrieron un desfalco muy grande. Tú no sabes que es un desfalco, ¿cierto? Es una deuda muy grande que tenemos con el banco. Ay, niños, la verdad es que no tenemos un peso. Estamos completamente en la ruina. Estamos quebrados y no se puede pagar la deuda. No tenemos con qué. Y nos quieren meter presos. ¿Nos pueden meter presos? Nos pueden meter, ¿no? Ustedes técnicamente son parte de la empresa, son socios. No. Pero, ¿y Omar? ¿No hablaste con Omar? ¿El no solucionar? ¿Hablaste con Omar? Obvio, sí. Traté de hablar con él, pero no... Se voló. ¿Cómo así? Entonces, ¿a dónde estamos yendo? Porque yo siento como que mi vida se me está... ¿A dónde estamos yendo? Vamos a quedar en la única propiedad que no está en nombre de la empresa. Es la casa donde yo crecí. Es bonito. Ay, mi matrimonio. ¿Yo qué le voy a decir a Alex? No, Alex no. No podemos tener una mínima relación con nadie. Con nadie. No hay parientes, no hay amigos, no hay novios. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo salimos de esto. Yo sé que no es difícil, pero todos juntos... Ay, yo por favor, vamos a abrir una ventana, hombre. Charlito, ¿por qué hueles tan feo? Yo creo que sí pise popó. ¡Ay, mucho! Adiós, mis niños. ¿Cómo adiós? ¡No! Sí, ¡No! Yo voy y los visito, ¿sí? Sí, yo los visito. Sí, yo los visito. ¡Margarita! ¿Qué? Una moneta, una... No, pero... Cuidado, don Manuel. ¿Por qué no le pone límites eléctricos usted a eso? Nos iban a echar burundanga, papá. Nos iban a echar burundanga y mínimo, mamá. Nos iban a hacer el paseo millonario en este taxi. Bienvenidos, vamos. Luchito, no le quitamos más tiempo. Vaya, corra, hombre, para que haga carrera. ¿Cómo así, vaya, corra? ¡No! ¡No, Lucho! ¡No, espéreme, Lucho! ¡No! Vamos. ¿Sala? Sí. Ay, se va a caer. ¿Qué te pasó? Bueno, no sé supo qué pasó. Hay una silla. Ahí hay más muebles. Hay una mesita allá adentro. ¿Y si nos entregamos? Que esto quede acá. Y listo. Por algo se empieza. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues conseguir plata. Hay que conseguir plata, como sea, porque pues es la vida. Tenemos que adecuar este sitio y conseguir cositas, adornar un poquito para sentirnos más tranquilos y pues para comer. Tú no te preocupes por tus estudios, ¿oyes? Porque aquí cerquita, a 2 cuadras,
hay un colegio distrital. ¿Y cómo vamos a hacer para conseguir plata? Creo que tal vez llegó el momento en que ustedes dos hagan algo que nunca han hecho. Trabajar. Ya es hora. Ovejita, dos ovejitas, tres ovejitas, cuatro ovejitas. ¡No! Oigan, son las 2 de la tarde, ¿a qué hora se van a parar de ahí? Porque tenemos que trabajar nosotros. O sea, ¿por qué no trabajas tú? Porque a mí me encantaría, a mí me gusta mucho trabajar. Y yo, pero es que tuve un infarto, oye. Es chistoso que tú no tuviste un infarto, tú tuviste un preinfarto, bueno, que es una cosa muy diferente. Bueno, no tengo ni idea cuál es la diferencia. ¿Le hago caso al médico? Entonces, ¿qué? ¿Jugamos con la salud? ¿No será más bien hora de que ustedes hagan algo por mí también? ¿Cómo así, pa? Si nosotros tenemos una pluma de cumpleaños, además, carísima. Sí, pero ven, papá, yo nada más porque tengo que terminar de estudiar. ¿Cuántos décimos tengo que perder? Es humillante, de verdad. Y tú me dijiste, el abuelo ni siquiera terminó el colegio. Esas cosas se saltan una generación. ¿Ah? ¿Sí es? ¿Y si jugamos póker por internet? ¡Coño! Yo soy buenísimo en eso. Yo puedo aprender. ¡Póker! Ajá. Me parece buenísimo. ¿Sabe qué? Van y se cuelgan de la Wi-Fi de la Plaza de Bolívar, porque aquí no hay. Ay, nos estás hablando tan feo, pa. Perdón, ¿ustedes saben qué es lo que está pasando? ¿Que no están entendiendo la gravedad? De... ¡Ay! ¿Qué pasa? Entonces, ¿tú vivías acá, sí? Sí, yo vivía acá. Y el barrio era un barrio chévere, era muy diferente. Bueno, entonces, resumen. La buseta la pueden agarrar a 3 cuadras de aquí. Solamente tienen que pasar... ¿Cuál es la buseta? Bueno, está bien. Entonces, hagan lo que les dé la gana. No hagan nada. Se quedan aquí cruzados de brazos. Pero yo les advierto una vaina. En 2 días en esta casa, no va a haber qué comer. ¿De acuerdo? ¡Vamos, la rata! ¡Qué vaina tan hedionda! ¡Qué jarteras del tamaño de un perro! Traigan una escoba. Hola, una escopeta. Hola. Hola, baby. Por fin, Barbie. ¿Dónde carajo te metiste, gorda? Amiga gorda. Hace 3 días te estoy buscando. Baby, nos pasó algo horrible, pero es que no te puedo contar mucho porque... Baby, nos toca mover el matrimonio. ¿Cómo que mover el matrimonio? Ajá. Baby, nos están quitando todo. Nos quieren meter presos. A ver, gorda, tranqui, escuchame una cosa. ¿Dónde están? Como en... No te puedo decir. No te puedo decir, pero es que necesito que me hagas un favor, baby. Necesito que me prestes plata. ¿Plata? Poquito. O sea, como 2-3 millones. Lo de la semana, ¿sí? ¿Aló? Se me empieza a ir la... Yo te... Tu pot... Te... ¿Cuánto es que vale eso? 500 y 1500 en mano. ¿No son de cortesía? Carlos es un nuevo compañero que viene a terminar el año con nosotros. ¿Quieres contarnos de dónde vienes? No, mejor no. Bueno, tranquilo, siéntate. Compañero, aquí hay un asiento. Sí. Ahí. Personas haciendo cola. O sea, es que aparte que quieren que yo trabaje, me ponen a esperar. No, y la persona que me hizo la entrevista, raro. Raro, ¿por hola, qué? Pa. Porque no era gomelo. Porque... Está haciendo corazón. Mucho frío. Bien, corazón. ¿Conseguiste pero trabajo? Muy bien. No, no, no. No, vendí el reloj de Javi. ¿Qué? Ajá. Ay, pa. Me está haciendo mucho frío allá afuera, ¿no? Es que... ¡Era un Bulgari! ¿Y qué? ¡Entré en pánico! ¡6 millones de pesos! ¡Pero pero... a mi papá! Ya, ya. ¡30 mil pesos! No, ¿qué le pasa? ¡No más! Me parece excelente que a los dos les haya tocado salir a ver cómo es la vida.
porque si queremos subsistir nos va a tocar traer más plática que esta. ¿De acuerdo? Y es la situación que nos tocó en este país. ¡La policía! Lo único más caro que la educación es la ignorancia. Claro, que sea un ladrón y entonces me toca a mí, ¿no es cierto? Que me maten. Muy bien, muy valientes todos. Buenas noches, don Manuel. ¿Qué hacen acá usted? Ay, nos trajimos sábanas, toallas y una ropa que consiguió tu mamá. Margarita, Margarita, ¿me quiere poner atención? Le estoy hablando. ¿Quieres? Y también le trae un poquito de plata. No. Sí, un poquito de plata para mis niños. Menos. Plata, a ver, Margarita, no hemos entendido nada. A ver, don Manuel, por favor, no sea tan cruel. Bueno, maneje usted la familia. Todo esto era mío. Memo Flores, Javi, ¿sí? ¿Y no hay nada para mí? Pues no, porque a mí siempre me dieron la ropa de Javier. A mí no me dieron ropa de mujer. Pero, mi amor, para ti, que tenemos un trabajo. ¿Cierto, Lucho? Mamá, pero es que no es seguro eso. Pero... ¡Dile! A ver, lo que pasa es que donde yo trabajo hay una vacante. Para mesera. ¡Mesera! Entonces, si quiere, yo hablo con mi jefe para ver en qué puede colaborar. Ajá. ¿A mesera? ¿Mesera yo? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡No! Venga, Lucho. No hay nada para mí. No. ¿Será que usted no tiene nada por ahí para mí? Javi, estoy para ti. No. ¿Ha trabajado como mesera? No. ¿Experiencia en alguna otra área? No. Pero yo puedo acomodar mis horarios, es que yo soy muy mala para madrugar. ¿Por las propinas? ¿Quiere que yo trabaje por las propinas? A ver, ¿usted sabe por qué la están aceptando acá? ¿Por qué? Porque yo lo recomiendo. Ah, no, pues gracias. ¿Qué? ¿Qué va a hacer? No sé. ¿A usted no la va a recibir en ninguna? ¿Por qué no? Porque comprar zapatos no cuenta como una experiencia laboral, ¿me entiende? Locker, uniforme y en 10 minutos en la cocina. Vale. ¿Qué? Ay, yo no voy a poder trabajar acá. ¿Por qué? Mis amigos vienen acá después de rumbear. ¿Sí? Sí, ¿y? Claro. ¿Y cómo que ir? ¿Qué pasa si me ven? Lucho, nadie me puede reconocer porque yo soy una fugitiva. Como Harrison Ford. ¿Usted por qué me trata así? ¿Así cómo? Pues así. Como tan frío. Como si no nos conociéramos. Es que nosotros no nos conocemos. ¿Cómo así que no nos conocemos, Lucho? ¿Usted qué está haciendo? No me diga que le tiene miedo a la oscuridad. Siempre. Hola. 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 ¿Usted qué? ¿En qué estaba pensando? No, es como que... Si te dijera. No, no quiero que te rías. Ay, qué cuente. Pues... No, en el mundo. Estaba pensando, era como... ey. ¿Cuántos oídos tiene que tener un hombre antes de oír a otras personas llorar? Eso digamos, es de Dylan. No sé si te guste. Y esto ya es algo como que yo digo, ya es como algo como que yo pienso y es mío. Es como, hey, si la gente se puede arreglar el pelo todos los días, ¿por qué no arreglarse un poquito el corazón? Pero, pues no sé, eso ya es mío. Tú no sabes lo que yo quería conocer a alguien así como tú. ¿Sí? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no sé. Pero... Es que, vea. Estamos armando una huerta orgánica a la salida del colegio. Sí, sí. No, a mí eso es lo de las huertas. Sí me gusta porque, pues, si uno se pone al final de cuentas, el planeta es como lo único que cuenta, ¿no? O sea, como cuidar el planeta. Y mi mamá tenía una huerta. Entonces, de una, yo me apunto ahí. ¿Entonces sí? Sí, yo me apunto, de una. Gracias, Carlos. Ya está, para ti.
¿Sí? Oiga, oiga, oiga. Ah. Se demoró una hora en traerme esto y fuera eso está crudo. Ay, mire, yo no lo cociné, yo solamente se los traje. Entonces, cómaselo usted. A mí tráigame el plato que le pedí. ¿Y el vino se lo van a tomar o también me lo llevo? ¿Cómo así que me está robando todos los pasajeros? Esta vez no te la voy a dejar pasar. ¿Qué tal este desgraciado? Desgraciado, ¿qué creyó? ¿Que iba a robar todos los pasajeros siempre? Olvídese que me voy a hacer respetar. Soy un rico. Tranquila, que nosotros le pagamos la lavandería. Lo mínimo. Venga, por favor, acompáñeme. Pipe se va a enterar de esto definitivamente. Es inadmisible. Es que fue un accidente, nada más. Sí, sí, sí. Vea, Lucho. Esa se la voy a cobrar a usted, ¿oyó? Por traerme a esta genia. Sí, señor. Y usted mañana se va para lo que mamo, ¿oyó? Señor, pero ¿cómo la va a mandar? Ya, tranquila. Usted también va. ¡Ay, no, pues tan malo! Ay, mira cómo tiemblo, sí, a palo quemado. A mí me encanta ir a palo quemado. Mañana voy a palo quemado. ¿Qué es palo quemado? ¿Tailandia o qué? No, no, no. A ver, este es el lugar de donde abastecen todos los restaurantes de Bogotá. Ajá. O sea, esa comida que usted piensa que traen de París, no, no la traen de París, la traen de aquí. ¿Y entonces usted compró ese taxi con qué? ¿Con plata que mi papá le prestó o qué? Pues sí, pero no. Lo que pasa es que su papá me prestó para el puesto de jugos. Y con el puesto de jugos, entonces yo conseguí lo del taxi. Con lo del taxi me puse a trabajar, me puse a estudiar. Y pues ahí hice la carrera y por eso ahora trabajo en el restaurante, en la cocina. Uy, el mega plan. Sí. Yo nunca he hecho un plan en mi vida. Claro, como usted siempre lo ha tenido todo, ¿no? Ay, que lo he tenido todo, Lucho, por Dios, ¿qué está diciendo? Usted no sabe nada. Usted no sabe nada de mi vida, nada. Mire, hay una cosa que yo quiero con toda mi alma y no puedo tener. ¿Qué? Pues mi vida, Lucho. Yo quiero casarme y yo quiero irme de luna de miel y que se acabe toda esta pesadilla de una vez por todas. Ay, no, no quiero. Recíbame. ¿Falta mucho? La idea es que usted tiene que empujar, ¿cierto? Estoy empujando. ¿No está empujando? Entonces, ¿qué hago? No, pues empujar, porque yo soy el que estoy empujando. ¿Pero qué hago? ¡Empujar! ¡Empujar! ¿Es que es tan difícil o qué? Ah, sí, es que sí puede. Espérenme, buenas, espérenme. Buenas. Buenas. Doña María. Hola, Luchito, ¿cómo está? ¿Qué más? Bien, sí, señora, ¿cómo va todo? Bien, bien. Regálame lo de siempre, pero por dos. ¿Por dos? Sí, ¿qué? Señora. Bueno. Siéntese. ¿Qué es eso?
esto? Changua. ¿Y qué es eso de arriba, lo verde? Cilantro, cosita. ¡Ay! Ey, 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 ¿qué pasó, mi hermano? ¿Usted acaba de defenderme, Lucho? ¿Por qué no come? Dale, presente. Ella es Yurani. Hola. Salude. ¿Y ellos son los demás? Hola. 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 Sí, bueno, empecemos. ¿Sí? Ah, es que yo no le había dicho. Usted, como es el nuevo, le toca traer los bultos que están allá abajo. Estos que están acá. Sí. No, es en serio. Vaya que nosotros lo esperamos acá. Eso no es mucho. Espérenme. Poquito, ¿no? ¿Poquito? Resulta que yo sí había hecho más plata. Pero es que me tocó pagarle la carreta a un tipo de la calle porque se la volví mierda anoche. Y esa carcacha de taxi de Lucho resulta que es gemeliado. Palabra que obviamente yo no conocía. Y me caen dos policías a pedirme una mordida. Sí tenía más plata, pero hoy me tocó pagar los daños que le hice al taxi. Entonces, sí, poquito. Y... Estoy mamada de comer solo carbohidratos. No seas grosera, tampoco hay que... ¿Tú por qué es que no trabajas? A ver, Javier, yo estudio y trabajo, ¿sí? ¿Y en qué trabajas? Lo de la huerta. Ajá. Lo del colegio, la huerta del colegio, ¿sí? ¿Sí? Eso es una tarea, es un trabajo solidario. O sea, es para que la gente pueda producir sus propios alimentos. O sea, es... ¿Y cuánto te pagan? Solidaridad, Javier. No, claro, todo esto es súper importante. Me pagan solidaridad y armonía. No, a mí me parece que lo que está haciendo es noble y es loable y de alguna manera tiene valor. Entonces, ¿tú de verdad le crees? O sea, fijo está haciendo eso para comerse alguna hembrita en la huerta. Ok. No. ¡Va! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Tú desde cuándo te haces eso? ¿Qué? ¿Me hago qué? Lo que te estoy preguntando. ¿Qué? Meterte los dedos en la boca para vomitar la comida. Ah, no, eso sí está una nota. O sea, uno trabaja por solidaridad y la otra vomita todo lo que compramos. ¿Usted sabe cuántas calorías tiene esto? Contéstame. ¿Qué? Por favor, adiós. ¿Hace cuánto haces eso? Es la primera vez, pa. La primera vez. Desde la última vez que lo hice. ¿Desde qué última? ¿Cuándo lo hacía? Hace 5 años. Mi mamá me llevó al médico. Nunca te dijo nada. ¿Y ustedes sabían eso? Obvio no. Yo sí... Sí sabía. ¿Tú sí sabías? Sí sabía. ¿Y por qué nunca me comentaste nada? No, pues tú también es que nunca estabas teniendo. No, ay, no, no, no. Ahora la imagen del padre... No, 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 pues nunca estabas, pa, es que nunca estabas. No estabas. ¿Eso es verdad? O sea, si nosotros queríamos hablar contigo, entonces Lidia nos decía, no, joven Javi, es que hasta la próxima semana... ¿Ves? 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 Espera un segundo, no te vas a ir, que me parece que es muy grave esto. No, grave esto, pa. ¿Tú dónde estabas el día de mi graduación? ¿O dónde estabas cuando Javi parqueó la camioneta en la piscina? Oiga, ¿qué le pasa? Ay, Javier, por favor. ¿Tú verdad creíste que se la habían robado? ¿O dónde estabas cuando Charlie se fue de la casa? No estabas. Bueno, ya. No estabas. Entonces tú te metes los dedos para vomitar y la culpa es mía. Ustedes ya están grandes y aquí cada uno es responsable de lo que hace. Entonces aquí el único responsable de no estar enterado eres tú. Charlie, vamos. Thank you.
estaría bueno que nos encontremos un día de noche, digo, para poder ver un poquito. ¿Qué signo sos vos? Capricornio. Capricornio. Trabajadoras candentes también un poquito, ¿no? Dame un segundito, ¿eh? Ya vengo, no te muevas. ¡Hola! Sí, 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 no me olvide, no. Sí, necesito que me des un poco más de tiempo. Tan difícil de entender, flaco. Ya te dije que no tengo la guita. No te enojes, ya... Ya te dije, me iba a casar con la nena esta, la Rico, pero no. No, boludo, están en el horno. Los busca la policía, están escondidos. Sí, ya sé, estoy buscando otra, ya sé. No me amenaces. No me gusta, no me amenaces. Hola. Hola. Hola, hola. Mucha de la lora. ¿Qué es acá? Venga, ¿no? Sí, ¿puedo ir? Vean a quién les traje, chicos. Al bultero. ¿Quieres juguito? Les ayudo ahí en... ¿Las semillas? Viejo, llegamos. ¿Cuánto le debo, viejo? 19.700. Mire, compadre. Y venga, ¿será que le puedo quedar debiendo 300? No, no tiene cambio, usted es taxista. Hay que tener cambio. ¿Será que me puede cambiar este billete? Sí, obvio. Oiga, loco. ¡Ey! ¡Ey, loco! ¡Ey! ¡Ey, bájese! Estoy mamado de que me robé los pasajeros. ¡Bájese! ¡Ey! Sí, usted, bájese. Bájese. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Usted me pasa. ¿Qué? Lo voy a dar en la jeta duro, yo. ¿Quiere probar la mano que la tengo multada? Hágale, pues. Señor, ¿será que se puede quitar la gorra, por favor? Quítese la gorra, hágale, papá, hágale. ¿Se va a arrugar? Hágale, pues. ¿Tenemos flores? ¿Usted es Memo Flores? ¿Ya la va a montar? ¿Usted es Memo Flores? ¡Memo Flores! ¡Es Memo Flores! No sean tan guisos, ¿cómo así que quién es Memo Flores? No importa. ¿En serio, hombre? Esto es Memo Flores. No puede ser. No puede. Es que esto era mi ídolo cuando ya tenía como 12 años. Todo el mundo cantaba su canción, hasta el presidente cantaba su canción. ¿Vos te acordás? Pero después usted se desapareció, ¿no? ¿Qué pasó? Estrategias. Obvio. Una pausa. A la gente había que darle a respirar. Vamos a saturarla. Es un poquito largo, ¿no? Mi manager me pilló acostándome con su mujer. Sí, sí, la barré. El tipo me desapareció. En 2 segundos, así como me llevó al estrellato, me borró. Porque el tipo sabía. Y yo, dedicado a la rumba, a las viejas, al despilfarro. Y un día para otro pasé de yates, aviones privados, a limpiar los baños de la terminal de transportes. Qué fuerte, ¿no? Por eso, como dice la canción, el único momento que vale la pena es en el que buscas tus sueños cumplir. Y en esas ando, buscando mi sueño. Pero manejando un taxi, mi amor. ¿Por qué no? ¿Tú sabes cuántas personas se suben todos los días en ese taxi? ¿Quién quita que el día de mañana se suba mi nuevo manager? El que relance mi carrera. ¿Usted crees? Yo ando preparado. Memo Flores al ataque. ¡No! ¡Puede ser! Hey. ¿Usted tiene este CD? Sí. ¡Yo tenía este CD! No, póngalo. ¿Lo pongo? Sí, obvio. El éxito. Total. Vamos a ponerlo, pues. Escucha. Buscando tu felicidad, encontrarás solo tu vanidad, intentando te
Bueno, ¿cómo vamos? Javi, las cuentas, ¿cómo van? Vamos como 600.000 por encima de lo esperado. ¿Serio? Muestre a ver, muestre a ver. Pinta cerca, pinta cerca. 10, no, pero... cerca. Bueno, sí, está bien, pero es un poquito menos. Pusiste 125.000, son 102.500. Ah, no, de pronto estaba cansado. ¿Pusiste Bárbara en lugar de Bárbara? Soy disléxico. ¿Eres disléxico? ¿Tú eres disléxico? Sí. ¿Tú eres de... ¿Cómo se te ocurre ser disléxico? Iba a terapia y todo. ¿Cuándo? Tú lo pagabas. Pa. Papi. ¿Qué? Mira, te presento a Javi. Javi, te presento a mi papá. Cuando tengas tiempo, te presento a Charlie. Él se llama Carlos, pero le decimos Charlie. Mi color favorito es el verde. Ok, no más. ¡No más! Yo quiero ver que de la noche a la mañana ustedes se conviertan en papá y mamá y les toque educar a un par de hijos. Su mamá se murió. Y aquí estamos. Y yo he hecho todo lo posible. ¡Por Dios que he hecho lo posible! Pero no, ustedes tienen que quejarse, ¿cierto? Y que reclamar, porque eso sí lo aprendieron. Aquí está su orden de San Almas. Ají, por favor. Ají. ¿Hola? Una prenda. Estaba en la bolera y vine a desayunar. Nosotras estábamos en la bolera toda la noche. Tenemos muchos cuentos. Siéntate. ¿Ok? No sabes todos los cuentos de anoche. Ajá, ¿sí? ¿Dónde has estado que te llamaba mucho? Descansando. ¿Y entonces? Sí. ¿Dónde fue que estabas? Bueno. Aquí en el hotel este de El Colón, el que queda aquí nomás. Sí. Ajá, es que a Alex como que se le ocurrió que tuviéramos como una preluna de miel. Divino. Sí, las cosas lindo. De Alex, ¿no? Lucho, usted me cae muy bien, pero me tiene mamada su amiguita. Mírela ahí sentada con unas clientas. Ah, mira a ver qué va a hacer, porque aquí se vino fue a trabajar. Sí. Que bota humo negro por toda la ciudad. Eso ni siquiera es ecológico. ¿Y Teresita sigue con Chucha? Teresa, Chucha, sinónimo. Buenos días. Hola. ¡Lucho! Bárbara. Ay, ¿no sabe que estaba trabajando acá? Sí, estoy trabajando acá. ¿Y usted? Bien, gracias. Oye, ¿tú sabes quién nos va a atender? Ay, sí, nos va a atender. Qué hambre. Qué hambre. Sí. Qué pena, es que... la mesera tuvo un problema, entonces yo les voy a tomar el pedido. Súper rápido, tres calditos y ¿tú qué quieres, Barbs? ¿Una changua? Changua. Deli, queremos cuatro changuas. ¿Con cilantro? Bueno, con cilantro, entonces, dale. Permiso. Ay, ¡Lucho! Ay, oye. Ey, qué pena, pero si quiere puede ir al baño y ya se puede limpiar. ¡Obvio! Pena con ustedes, ya les organizo. Cuidado, nos echamos la jarra encima. Tranquila, permiso. ¿Esa es la Gucci? Sí, nosotros la vimos. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa, Bárbara? ¿Ah? Le voy a decir a Carolina que coja esa mesa, usted sale, se despide de sus amiguitas y viene y se pone a lavar los baños. ¿Entendido? Porque es que yo puedo cubrirla con las meseras o conmigo, ¿sí? Pero cuando está el jefe, yo no puedo cubrirla, ¿me entiende? ¿Qué? Claro.
gracias. Sí, es que yo lo haría, pero no tengo tiempo porque me metí en la cosa esa de estudiantil. Entonces, por eso, pues, ya no tengo tiempo. ¡Muy bien! ¿Qué más? ¡Ay, qué hubo, Charlie! Hola, ¿todo bien? ¿Cómo está? Bien, bien. Las gafas. ¡Ay, dejé mis gafas en el salón! Sí, las dejé en el salón. Sí. Yo te las traigo si quieres, si quieres, pero espérame acá, ¿sí? Sí. Sin echarle las perras a mi novia, ¿cómo sería? ¿Quién es su novia? ¿Qué pasó? ¿Cómo que quién es mi novia? No se haga el huevón. ¿Qué cree, que no me he dado cuenta cómo la trata? No. No, yo... No sé de qué me está hablando. De... ¿Se va a hacer cascar? ¡Ay! ¡Ay! Mamá, ¿por qué eres tan celosa? Yo no sabía que eras así. Si yo a usted la quiero re harto. No se me ponga con esas, que ya, pero hasta se las hace de bonito, ¿cierto? Mis gafas. No, no tengo la guita todavía, pero ya te la consigo. Sí, ya te dije, te la tengo que conseguir. ¿Qué quieres, que me la saque del orto, flaco? No puedo... ¡Hola! Alex. Hola. Hola. Ay, ay. Perdón, no te vi. ¿Cómo estás? Bien. Oye, me encontré a Barb hoy, pues estuve con ella y me contó todo. ¿Ah, sí? Sí. Lo que preparaste, la preluna de miel. ¡Qué delicia! ¡Estás pintado! ¡Qué delicia! Sí. Rico verte. Igual. Nos vemos. Dale. ¿Te levantaste el hambrito o no? ¿Al colegio? Es lesbiana. ¿Sabe que no me parece? De verdad, ya. Chicos. No, no puede ser. Niños. ¡Chicos! ¿Qué pasa, pa? No me parece que sea el tema. No, no me parece. A la hora de la comida, no me parece que si se la levantó, que si no se la levantó. No, no, es que no se la levantó porque era lesbiana. ¡Uy! Ya. Muchas gracias. Me voy para el cuarto. De verdad, de verdad. No, 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 no. Es que no es por moral. Yo creo que sí. Les juro, no, no. No es ni moral, ni esa cosa de ay, no. De papá, ni la vaina. Es que no, no, no me parece chévere el tema. No me parece agradable a estas horas. Bueno, pero igual te toca contarnos cómo fue con tu primera vez con ella. Mi primera vez. Realmente yo, mi primero, hay el menor peligro de que yo te cuente. Vinimos con una vieja de esta calle. Fue una vieja aquí, vecina de aquí. Sí, 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 con la de la tienda. La de la tienda. Uy, gordo. Fue hace muchos años. No, claro que te acuerdas, mi mujer. No, fue hace tanto tiempo, fue hace tanto tiempo. No, señor. Recuerda. Fue en una finca, una niña que. Bueno, les es, voy a contar. Entonces, nada, en una finca, en Sasaima, ¿sí? Esta chica, de nombre no importa, ajá, se cayó a la piscina, salió mojada, con la camiseta mojada. Sí, sí, sí. Okay, muertica okay, de frío, y yo le dije, ven, te cambio mi camisa, de verdad. Y ella se quitó la blusa o no sé qué. Le decían, ¿cómo? Porque era amarilla. ¡No! Era amarilla y no era oriental. ¡Wow! Tenía un desorden en el hígado. ¡No! Por eso estaba amarilla. Era de este color. Una camiseta azul, pa. Pero pa, una pregunta. ¿Aguantaba la racacha? Queridísima, ¿eh? Buenos días, buenos días. ¿Y me quieres contar hasta cuándo vas a seguir con esto? No sé, hasta que me parezca. Omar, está funcionando. Esos niños están entendiendo por fin de qué se trata la vida. ¿No? Perdón, dame un segundo. ¿Qué hubo, Lidia? ¿Qué pasa? Doctor, lo busca la señorita Patricia Cortés. Que siga. Uy, uy, uy. Uy, uy. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bien. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, qué gusto. Igual. Ahí te firmé tu cheque. Sí, sí. ¿Te lo dieron? Sí, 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 gracias. Me iban dando durito, ¿no? ¿Quién? No. Sí. No. Un poquito. A ver, ¿tú me pediste realismo o no? Sí, sí, sí. ¿Tú dices quién te puso de policía? Alejandro Reaño. Es que siempre es lo mismo. A mí me gustó. Ah, sí, sí, sí. Sí, el que vimos en... Te lo presenté en la fiesta, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, yo sé. Grandes ligas. Ya. Total.
Y ¿qué más? Muy bien. La productora. Súper, súper la productora, muy bien, okay. Muchos proyectos. Qué bueno. Perdón, ¿ustedes se conocen? Ay, es que no sé si los... qué pena. ¿Cómo estás? Sigo, ¿cómo estás? Muy bien. Me encanta saludarte. Linda como siempre. Ay, gracias. ¿Quieres algo? ¿Un café? Un... Pues... ¿Te pido? Ahorita. ¿Nosotros tenemos junta? No, yo no. Sí, no, pero no, pues te quedas a la junta un rato y no, después... No, no, yo solo quería saludar y ya. Ok. Vale, bueno. Vale. Perdón. Chao, que estés bien. Chao. Gracias. ¿Será que ella no tiene mensajeros en su empresa? ¿Qué? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué crees que ella se viene hasta aquí a cobrar un cheque? Omar, acabo de perder a mi esposa. Elena murió hace 3 años. Tienes que buscar otra excusa. ¿Por qué no le das una oportunidad? Bárbara. ¿Ah? Ya sale. ¿Sí? Sí, ¿la puedo acompañar? Bueno. ¿Sí? Sí. ¿Y si no tiene frío? No. ¿No? ¿De verdad? Bueno, un poquito. Un poquito, sí. 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 Oh. ¿Y qué les da mala suerte? ¿Lo extraña? No. Pero ¿sabes si que me hace mucha falta? ¿Qué? Bailar. Me hace mucha falta. ¿Y si bailamos? ¿Con qué plata? No, es que no es de plata. Entonces... Ay, no le digo, menos mal estoy yo aquí. Dejaron la llave. ¿Sí o no? Porque dejaron la llave, chinos. Chinos. Suero. ¿Usted qué está haciendo aquí? Venga, no le he dicho que pase. Venía a visitarte. Está linda la casa, ¿eh? Está linda, ¿no? Pues, no es como la de la sabana, pero... Está linda. ¿Qué quiere? Es que quiero subir a entender. Eso es lo que quiero. Entender porque un tipo como vos le hizo creer a sus hijos... O sea, que estaba en la quiebra para venirse a vivir acá a este barrio de mierda. Eso es lo que yo quiero entender. ¿Sabes qué? Primero yo pensé, ¿será que este tipo lo está haciendo para que yo no me case con su hija? Y dije, puede ser. Y después se me ocurrió una idea completamente absurda. A ver, vos me guías a ver si voy bien o mal. ¿Y si lo está haciendo para darle como un escarmiento a sus hijos? Por lo que veo, no voy nada mal, ¿no? Alex, no me chantaje. No. Quiero ayudarte a que vos me ayudes a vos y ayudar a tus hijos a que te ayuden a vos también. Suegro, ¿no me entendés? Es muy fácil. O sea, decirle que yo pagué todo, que ya no lo sigue la policía, que pueden volver a su casa y que todo volvió a la normalidad. ¿Se entiende o no? Vamos a entrar porque... Es que... No. ¿Alex? ¿Qué haces acá? ¿Cómo que acabo acá? ¿Cómo que acabo acá, cosito hermoso? Vine a rescatarte, a buscarte. ¿Cómo estás? Pa, ¿qué pasó? Pa, ¿qué pasó? ¿Qué? Dale. ¿Qué? ¿Que todo es mentira? No, no, no. Sí.
¿Sí? Todo es mentira. Lo de la deuda, lo del allanamiento, lo de que nos está persiguiendo la policía, todo me lo inventé yo. ¿Qué? ¿Qué? Todos los policías eran actores y yo contraté a Patricia Cortés, que es una productora. Ay, pa, todos sabemos quién es, todos sabemos quién es. Bueno, entonces yo la contraté, ella montó todo eso como si fuera una película, lo montó, el allanamiento es mentira. Qué feo eso, es mentira. ¿Por qué? Por ti, Charlie, por ustedes. ¿Perdón? ¿Se acuerdan lo que eran ustedes antes de todo esto? ¿Se acuerdan que a mí me dio un infarto? Preinfarto. Ay, un preinfarto. Oh, de verdad, no, joda, no, no molestemos, perdón. No molestemos más con eso. ¿Tú te acuerdas de lo que eras, Charlie? Te echaron del colegio porque te estabas acostando con una niñita en una biblioteca, por Dios, del colegio. Y tú me decías que estabas trabajando y aparecías de rumba en Cartagena en un concierto de reggaetón o no sé qué estupidez. Esto es increíble. Increíble. Sí, es increíble. ¿Y tú, Bárbara? ¿Tú te vas a casar con este? ¿Tú te vas a casar con este tipo solamente para llevarme a mí la contraria? ¿Estás loco? ¿Sabías? ¿Sirvió o no sirvió? Les pregunto. Pónganse la mano en el corazón. ¿Qué son ahora? ¿Se ayudan? ¿Son buenos hermanos? ¿Son buenos hijos? ¿Trabajan? En estas últimas semanas hemos vivido momentos de verdad de familia. Y hemos sido, según yo, más felices que nunca. No entiendes nada. Usted sabía todo, ¿cierto? No, yo sabía. No, no sabía. Él no sabía nada. ¿Tú sabes lo que hiciste? ¿Sí? Sí. ¿Sabes lo que me hiciste? Sí, corazón, perdona. Me hiciste usar ropa vieja de mi hermano. Uh-huh. Yo no te lo voy a perdonar nunca. Vamos, Charlie, vamos. ¡Bárbara! ¡Lléveme! Buenos días, don Manuel. Buenos días. ¿Su periódico está aquí? Sí, Margarita, siga. Le queda muy bien la corbata. Es que ya está decidido, baby. Vamos a montar nuestro restaurante divino con tu plata y con toda la experiencia que yo tuve trabajando. Lo vamos a... Sí, mira. El restaurante, eso es fácil. Eso es fácil. Mira. Más o menos. No, es fácil. Buenos días. Bueno. Mi amor, y nos vamos a casar, sí. ¿Sabes? Es como un Bárbaro. Sueño, como que, ay, yo te amo. Transparente, mi amor. O sea, vamos a organizar el matrimonio en menos de un mes, Bárbaro. Mi amor. ¿Ah? Pero... No le hables. Y vamos a invitar a todo el mundo, pero al no lo vamos a invitar. Es que vamos a celebrar el matrimonio en la casa de mis abuelitos, ¿sabes? Allá, en esa casita. Señor celofán soy. Acá no, porque yo no quiero favores de ese señor. ¿Okay? ¿Sabe lo que yo creo? Pero, David, focus. Sí. Mira, no le vamos a recibir ni un peso a mi papá para el matrimonio, ¿oíste? Es que es más, yo a él... Yo no le voy a volver a pedir plata a mi papá en mi vida. ¿Perdón? Todo el mundo tiene que ir, hasta su abuelita tiene que ir. No, aquí es mi regreso triunfal. No, tiene que decirle a todos.
¿Te vas conmigo para la oficina? ¿Sí? No. Estoy comiendo. No, no. Dígale a su prima. Javi. A Andrés, sí. Cata. Hola. ¿Está Charlie? Perdón, creo que sí, estaba por ahí. Charlie, te buscan aquí. Sí, ¿qué pasa? Mira, ¿qué hora es? ¿No tenías colegio? Me expulsaron, no sé si te acuerdas. Sí. ¿Y ella? También. Ella también la expulsaron. ¡Para! Espérame. Hace rato que no nos habla. Espérame. No, Sara. ¿Sí? ¡Para! Oye, ve ahí. Ey, espérame. ¿Qué pasó? Espérame. Sara, de verdad, yo quiero que hablemos de una cosa. ¿Te gusta? No, espérame. Sara, un momentico, ¿qué? ¿Ah? ¿Cómo te...? No, espérame, siéntate, un momentico. Y hablamos porque... yo creo que es mejor que... Sí. Que te vayas. Yo sé que solo hacen arreglos con los... Le hacen más láser. Mira, hacemos como si jugáramos, como cuando éramos chiquitas. Tú te mides y yo te voy tomando fotos. ¡Ay, Pabs! Baby, ¿este es el tuyo? Mira cómo se mueve como el de campanitas. ¡Qué belleza! ¿Qué te pasa? Baby, ¿qué te pasó? Barbie, ¿qué tienes? Linda, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Sabías que tienes 7 llamadas perdidas de Lucho? ¿Y por qué tienes 7 llamadas perdidas de Lucho? ¡Ay! Barbie, ¿qué vas a hacer? Hola, suegro. Don Manuel, yo le dije al señor que esperara en la recepción, pero él no me quiso escuchar. ¿Usted quiere que llame a la policía? No. No, este ya es de la familia. Che, qué linda vista tiene esta oficina. Esto debe tener un atardecer, que es una cosa de loco, ¿no? Alex, ¿qué quiere? Ayudarte, suegro, ayudarte. Es que la última vez que hablamos no me dejaste que te ayudara y mira cómo terminaron las cosas. Tus hijos no te hablan, es más, te detestan. Y para terminar de cagarla, tu hija adelantó su matrimonio conmigo. Yo me pregunto una cosa. ¿No hubiera sido más inteligente de tu parte aceptar mi propuesta? Bueno, al grano. Quiero la guita del fideicomiso de Bárbara. Depositas toda esa guita en mi cuenta, yo me desaparezco y no me volvés a ver en tu puta vida. ¿Qué decís? Bueno, esto no es la verdad o se atreve, sino en verdad se atreve. Así que todo el mundo... ¡Vamos a pasarla de ahí! ¡Stephen, you! ¿Entonces qué? ¡Javi, my man! ¡Hanson Dan! Es que yo lo estoy viendo usted con cara de sed, como con la mirada de depredador y... Eye of the tiger ahí. Ta-ta-ta-ta. Y se la arreglo ya mismo. Este viejo... ¿Osquitar? Osquitar, venga. Entonces, ¿qué, príncipe? ¿Qué tal? ¿Bien o qué? Está bien, muchas gracias. Bueno, acá la dinámica ya está clara, ¿no? Pero ya nos vemos. ¡Bum! No, pues tráigame un whiskycito sin rocas. Claro que sí. Sí. Ya se lo digo. Don Javier, una cosita más, qué pena. Es que usted sabe que por política del club, cuando se va a abrir una cuenta grande, se requiere primero una tarjeta de crédito. Entonces, a ver si usted me da. No, pero Dan le dejó eso, ¿no? Qué pena, don Javier, es que pues yo les dije, me dijeron que le dijera a usted. Y llega a casa mezclado, ¿no? Es que no. Todo bien, gracias, príncipe. Sí, Javi, si les conté la última, Javi, no. Yo lo... esperen, un momentico ahí. Dime. ¿Me vas a poner a pagar mi fiesta de bienvenida? Sí, mi Javi, pero ¿te acuerdas que siempre ha funcionado como que yo llamo y yo convoco y todo y el chin? Fiesta, te valgo huevo. Javier, ¿cómo va a decir eso? Yo les valgo huevo, ¿no? Lo único que les importa es el billete. Sí. Creo que estás exagerando un poco ahí. Váyanse para la mierda. Javi. ¡Váyanse para la mierda! Javi.
Hola. Hola. Tato me dijo que estaba acá. Estaba recogiendo mis cosas. Y me despedí del jefe. Pero ya me iba. ¿Se va a casar? Lucho. Fue solo una noche. Y fueron solo unos besos, ¿sí? Olvídese de eso. Olvídese de mí. Bárbara. Fue un placer conocerla. ¿Cómo así que se va a quedar a vivir aquí? No, porque sí, porque me da la gana. Porque están peor que nunca, casi ni me hablan. Y ahora encima de todo este ampón, hice todo mal. Yo le dije que esto era una locura. Yo los llamé. ¿A quién? ¿A sus hijos? No, ¿por qué hizo eso? Pues a ver si se le pasa la bobada que tiene. No, ¿y ahora yo qué hago? Ay, don Manuel, es que ellos son terquitos. Como usted. Pero también son muy buenas personas. Como usted. Confíe, don Manuel, confíe. Es que tenemos que volver a producir su canción, Memo. O sea, es que yo solo estoy esperando que usted me dé luz verde. ¿Soy o no soy su manager? Como dice la canción, el único momento que vale la pena es este, papá. Y vos estás loco. ¿Seguro te querés quedar acá, Javi? ¿No querés que te lleve a tu casa? No, tengo aquí un asuntico que solucionar. ¿Tú qué haces acá? ¿Qué haces en esta casa? Si tú tienes tu casa. ¿Me lo merezco o no? No hice otra cosa en la vida que juzgarlos a ustedes por no ser lo que yo necesitaba que fueran para mí. La verdad es que soy yo el que no es ni la mitad de lo que ustedes necesitan. Pero igual eso no quiere decir que te tengas que exiliar. Que te tengas que venir a esconder en esta casa. Pues nosotros somos tus hijos. No tus enemigos. No me los merezco. Pero sí te mereces un abrazo. ¿No? Viejo. La cantidad de dinero que será consignado de manera inmediata en la cuenta bancaria del señor Fabio Alejandro Buritica Piraquive, nacido el día 23 de julio de 1970 en Sutamarchán, Boyacá. Cualquier clase de obligación es sujeta a conciliación. Perdón, para... un segundo. ¿Cuál Sutamarchán de qué? O sea, estamos hablando de que este señor es boyaco. Disculpa, la comida es en el papelito. La...
si fuera tan amable, don Manuel. Para librarnos de ese tipo. Disculpa, tiene que firmar el papelito. No, es que este tipo lo escogió Bárbara, ¿no es cierto? Esa es su decisión, hay que respetarla. Sí. Yo tengo que aprender a confiar en ella. Sí. Mm. Sí, ya era hora. Lidia, comuníqueme con Patricia Cortés, por favor. Sí, señor. Yo sé que tú no querías como que él viniera. Pero nosotros pensamos sí, que tú no te podías casar sin que él estuviera. Es exactamente igual a tu mamá. Yo estoy muy brava contigo. Me alegra mucho que estés acá. Gracias. ¿Cómo hiciste para saber que mi mamá era la mujer de tu vida? Nada. Verla. El día que la vi, de pronto le dije, tú vas a vivir conmigo toda tu vida. Yo me levanté por la mañana, me despierté y mi primer instante de pensamiento no sea ella. Bárbara, hagas lo que hagas, decidas lo que decidas. Yo y tus hermanos, obviamente, todos, te vamos a respaldar. Muerte. Bárbara, ¿tú estás bien? ¿Viste, Mimi? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Ya, tranquilícese, papá. De verdad, papá. Hágame un favor, una pujadita, ¿sí? Eso, todo bien, papá, gracias. Hágame que ya dos minuticos arrancan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos encontramos aquí reunidos para celebrar el Sagrado Sacramento entre Alex
y va. Perdón. ¿Qué pasa, gorda? Dale. Capítulo sexto. Isaías ve la gloria de Dios y se condena. No, perdón. No, es que, padre, no puedo seguir. Es que... ¿Qué pasa? Es que yo no me puedo casar. O sea, es que yo no me quiero casar contigo. ¿Cómo que no te quieres casar con...? Vamos, ya. ¿Te contaste? ¿Es cierto? ¿Qué? Quítese. No, es que no me pienso mover. No pienso mover. No tenía huevos de decir. Antes sí, le dije a mi hija que no se case con vos. Dale, cagón. No me toques. Para, yo sí te voy a decir porque... Lo que pasa es que Alex le está pidiendo la plata a mi papá pues para no casarse, para largarse, pero obvio mi papá no aceptó. No, pero escuchame una cosa, es que dicho así, o sea, suena muy mal, pero da la vuelta. Sos un hijo de puta. ¿Todo bien? ¿Lo han atendido? Don Manuel, ¿y ahora usted y yo qué venimos siendo? No tengo ni idea, Margarita. Felices. Es que, a ver, a mí lo que me gusta es actuar, ¿me entiendes? Así, sí. No haya público, no haya cámaras, lo importante es como actuar, ¿sí me entiendes? Ajá. Se sienta la actuada. Mejor si hay plata, ¿no? Sí, bueno, obviamente si hay plata. No. ¿Cómo se llama el actor? El actor, el de los chistes. Oye. ¿Viste el actor que te puso de cura? ¿Cómo no? Riaño. Por fin. Para que vea. Ah. Y en otras preguntas, mañana, ¿qué haces? Trabajar, supongo. No. Sí, todos trabajamos, pero de noche, después de trabajar. Ah, bien. ¿Y si vamos a comer los dos? Claro. Qué pena, Harry's Angels. Sis, qué pena pararle a la rumbita, pero tengo una sorpresa bomba atrás. Vamos. Una cosita les iba a proponer. ¿Qué tal, si nosotros tres hacemos un... ¿Cuadrado? Los tres. Oiga, usted sí es que nunca va a entender que a nosotros no nos gustan los hombres. Pero tengan la mente, o sea, nunca digan nunca, ¿no? Pues nada, muchas gracias por estar acá y pues esta sorpresa que le tenía a mi hermana Barbie y a su novio, pero ahorita se la voy a dar a mi hermana Barbie y a su novio. Bueno,
Van a ver una persona que seguramente conocen y conocen muy bien. Aparte de ser un gran amigo, es mi cliente. Con ustedes, Memo Flores. Aquí no lo íbamos a encontrar. Venimos por la plata, huevón. Ay, no, su merced, esperen, le explico. Esperen.